Bienvenidos, Shalom. A ver, bienvenidos a todos. Shalom, habla Raz Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, LJ Society Español. Y vemos aquí la fecha. Hoy es martes, agosto primero, 2017. Son las 1:36 p.m. Ahora gustaríamos, aunque ya pasó el estudio de este Shabbat, gustaríamos pues comunicar una palabra acerca de las lecturas semanales Rastafari número 42, la cual, si no estoy equivocado, pertenece a un estudio de Shabbat, de sábado, doble porción, por cual razón se estudia en este año 2017. El sábado cayó en julio 22, 2017, se estudia la lectura semanal Rastafari número 42, la cual es titulada Tribus, si no estoy equivocado, y la número 43, la cual es titulada Veamos aquí, empieza en el libro de los números, capítulo 33, así es que sería titulada algo por el sentido de estas son las estancias. Entonces tenemos un estudio Shabbat que ya pasó, pero sin embargo gustaríamos comunicar una palabra respecto al tema. Así es de que número, lectura sábado, número 42, tribus, y lectura número 43, estancias. Vemos aquí. Saludo especial a todo el Rastafari y saludo más especial a todo quien sea un extranjero, un extraño al movimiento, a la verdad Rastafari, la revelación del espíritu de profecía en este tiempo, de acuerdo a la manifestación de Cristo en su persona como el Rey de Reyes. Así es de que todos aquellos quienes no están familiarizados con esto, no son de la fe, unas bienvenidas especiales, porque agradecemos que estén ustedes con nosotros y nosotros así sirvamos útiles, es decir, nosotros a su servicio. Y pues claro, al querido Rastafari también, ¿verdad? Pero hay que no olvidar de aquellos quienes no son directamente de la familia, porque pues nosotros fuimos extranjeros en una tierra extraña, y por cual razón debemos de desear lo bueno sobre el prójimo y no desear lo malo, sabiendo o teniendo el sabor en la memoria de la amarga experiencia del ser visto, aceptado o nombrado como un extranjero, no pertenecer. Así es que, habiéndolo sufrido, entonces deseamos lo mejor al extranjero en esta situación, hacerlo sentirse bienvenido. Hay que no tratar uno al otro con la misma moneda, hay que vencer, derrotar el mal con el bien. A ver, lectura, sábado, tribus, capítulo 30, libro de los números. La primera cosa que puedo mencionar, aunque no hace mucha diferencia, es que cuando empecé a estudiarlo me di cuenta que había diferente numeración en el capítulo 30 y lo revisé y entonces me di cuenta que no había equivocación, pero luego leí el español y me di cuenta que sí había diferencia. En otras palabras, el capítulo 29 del libro de los números, en la versión en inglés y en la versión en hebreo, el capítulo 29, libro de los números, contiene creo que 40 versículos. En esta versión, Reina Valera 1909, contiene 39 versículos. El versículo número 40 fue agregado al capítulo 30, por lo cual parece un poco diferente.
la lectura en la Biblia en inglés, pero es el mismo contenido. Lo único es que pues el versículo se brincó al capítulo 30 y pues causa que el capítulo 30 en el libro, en las escrituras en español, sea un poco más largo que en inglés y en el hebreo. Pero pues no es gran cosa. Ahora, quiero traer al frente nomás una corta y práctica presentación en la cual unimos los nombres de los estudios semanales. Es decir, en el hebreo es titulado tribus, es matot, y en el y bueno, en el amárico es titulado nekedot. Ahora, la lectura sábado 43 es titulada en el hebreo masai, y en el amárico guazo, guezo, guezo. Ahora, queremos enfocarnos en esos dos pues nombres, tribus, matot y masai, estancias. Y pues queremos traer al frente pues una bonita historia que podemos aplicar a nuestras vidas, o al menos en la reflexión y en la meditación, y pues observar lo que seamos capaces de recibir. Ahora, para hacer esto, voy a leer los primeros versículos del capítulo 30, libro de los Números, el cual dice: Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Y entonces es muy interesante porque los votos que empieza a revelarse aquí son en relación a lo que uno habla. Tengan eso en mente, el abrir la boca y lo que sale de uno, lo que sale del corazón de uno, es lo que ensucia a uno y no lo que uno se echa por la boca. Ahora, en el capítulo 33, para leer los primeros versículos del inicio de la lectura Shabbat 43, libro de los Números, capítulo 33, dice: Estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. Ahora, por la conducta, bajo la conducta de Moisés y Aarón, tenemos dos personajes. Debemos de ser llevados a cabo en estas estancias, saliendo de la tierra de Egipto, por nuestros escuadrones, bajo la conducta, es decir, la mano, la autoridad, el poder de Moisés y Aarón. Moisés siendo un tipo rey, Haile Selassie I, y Aarón siendo el pontífice, sumo sacerdote, es decir, un Cristo Jesús, un tipo. Ahora, claro que Haile Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad en Cristo Jesús, pues forman la base completa y concreta, la eterna, es decir, la misma imagen de la cosa, que es la palabra, la cual da descripción a eso de lo cual se refiere o de lo cual habla. Entonces, estas personalidades manifestadas a su perfección a través del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Amén. Habiendo dicho eso, queremos decir que tribus, matot, viene de la palabra maté y significa, pues, comúnmente se utiliza como tribus, pero nosotros encontramos que la palabra tribu no empieza a existir o a ponerse en uso en la Biblia hasta más o menos en el capítulo, después del capítulo 17 del libro del Éxodo, es decir, después de capítulo 20, donde se reciben los mandamientos, entonces, o las 10 palabras, de en ese punto en adelante se empieza a utilizar la palabra matot, o maté, matá, en forma, dando la descripción de una tribu. Antes de eso, en el libro de Génesis y los primeros 17 capítulos de Éxodo, la palabra es utilizada en variadas formas, pero nunca en el sentido de una tribu.
O sea, como lo vemos hoy en día, un grupo de gente que son relacionadas, ya sea por raza o semejanzas, esto y lo otro. Entonces, es muy interesante, eso nos puso a pensar por cuál razón pues llegamos a concluir necesario, pues por el bien de todos nosotros y nomás por pasar el tiempo, hacer algo bueno, meter buen crédito, hablar acerca de esto. Ahora, ¿qué podemos decir? Entonces, vean aquí, la concordancia es el H4294 para la palabra mate, masculina, forma masculina, la cual significa olvidar el concepto de la tribu y enfocarnos en estas otras expresiones variadas, las cuales representan y significan también en su lugar apropiado, en el apropiado contexto, significan lo que estamos a punto de declarar. Entonces, un palo, una estafa, un bastón, un brazo, una rama, una barra, una vara, una caña. Entonces, empezando con el libro de Génesis, capítulo 38, versículo 18, hasta el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 9, 20 veces se utiliza esta palabra maté, matot, en muchas otras formas, con excepción de tribus. Del Éxodo 18 en adelante se empieza a utilizar la palabra matot como tribus. Ahora, en la forma femenina es matá, significa ramas, es decir, el extender, la extensión. Significa un bastón, es decir, en el sentido del castigar. Corrección, una regla, en el sentido del reinar, un cetro. Una lanza para lanzar, aventar. Un palo, una vara, para el caminar, para soportar a uno, en su para sostener a uno, apoyar a uno. Ahora, el palo de la vida o la vara, la rama de la vida, ¿por qué? Porque de la rama viene la fruta, pero también cuando uno utiliza o arranca una rama, existe la posibilidad de que crezca de esa rama otro árbol. Entonces, la información, la DNA de lo que es fruto, lo que es fruta, lo que es vida. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Dice, un palito, el extender hacia afuera, el quebrar la rama del pan. Es decir, el desear comer pan. El deseo del pan. Ahora, puede significar hambre. En Hebrew, stay of the heart, porque la rama es es como, ¿cómo se dice? The stay of the heart. Lo que mantiene el corazón recto, lo que lo mantiene parado, algo por ese sentido, firme. Entonces, cuando pues quiebra esa rama, entonces uno está en necesidad del hambre, de pan. Ahora, un palo o un cetro como de un rey, una lanza, una espada, una arma, ya sea ofensiva o defensiva, de un soldado para lastimar, para golpear, para castigar. Y pues eventualmente pues derriba la palabra a tribu, es decir, un grupo de gente, por ejemplo, Israel. Ahora, la raíz de esa palabra es natá, la cual es el H5186, es un verbo, es el estirar, extender, el esparcer, el voltear, el pervertir, el inclinar, el doblar, el arrodillar o hincar, el venir hacia abajo, el descender, el estirarse, el extender la mano, la lanza, una línea para medir, una regla de medida, un ataque, el alargar, el desarrollar, el desdoblar, el lanzar hacia abajo, el voltear en contra de, el voltearse a un lado de uno mismo, el irse en camino, seducir, el
causar que uno se vaya a otro camino, el empujar fuera del camino, el repelar, el deflectar o deflectar y el declinar. Ahora, a ver, disculpen, no sabemos ni a dónde vamos con esto. El punto es de que hay que no ver la palabra como tribu. Hay que verla por lo que nos ofrece, y gran información nos ofrece aquí, lo que puede ser el palo, el bastón, el brazo, la rama, la barra, la vara, la caña, todo en su contexto. O sea, brazos para extender, extensión, para el castigo, o sea, una vara para castigar, para corrección, para educar, una regla para reinar, un cetro, una lanza para la defensa, un apoyo, un sostenedor para el caminar, el camino, un soporte de vida a través del pan, ¿qué más? O sea, todas estas cosas incluye la definición, la significancia de la palabra matá. En el plural es matot, tribus o ramas, varas, cañas. Pero como recordamos, como mencionamos, hay que no utilizarla en este sentido para que quede con la historia que presentamos en la forma de tribu. Hay que utilizarla en estos otros aspectos de la vida. Ahora, habiendo dicho eso, nos adelantamos a la palabra que es el lugar en el hebreo de estancias. Es el H4550, es masá, el jalar hacia arriba, el quitar los tornillos o los clavos, el quebrar el campo, es decir, levantar campo, el ir en camino, el gira, un viaje, o partir de un lugar, del golpear las campañas o las casas de campañas para el campamento, para ir en marcha, una marcha que no significa necesariamente el viaje de un día, una estación, un punto, un lugar donde se llevan piedras para la construcción, como en Egipto, ya es donde, o en lugares cuando hay monumentos así de piedra, hay lugares donde se corta la roca, ese lugar. ¿Qué más significa? El abrir camino del campamento, el ir delante del pueblo, y pues derriba del H5265, el NASA, que es igual el ir en camino, el moverse, el quitar los clavos del campamento, de la tienda, de la casa de campaña, podemos decir. Ahora, ¿qué es el punto de esto? El punto es que si Jehová Dios ya cumplió todo, ¿qué hace falta? ¿Y qué nos causa a nosotros? ¿Nos deja huérfanos? ¿Nos deja sin esperanza? O sea, ¿qué hacemos de la verdad de que su palabra es cumplida a la perfección? Mucha gente se desilusiona porque esperan un castillo, sirvientos, sirvientas, lujos, una vida fácil. Pero si Dios sobre la tierra, en la persona del Rey de Reyes, la posición más elevada dentro del gobierno humano, y el Hijo del Dios viviente, la posición más sagrada, que es única, si estos dos tipos, siendo Dios, manifestados como hombre, laboraron y trabajaron sus vidas como esclavos, como siervos de aquellos quienes estaban puestos debajo de ellos, ¿cuánto más debemos de trabajar nosotros por nuestro prójimo que habita el mundo, sin juzgar, sin importar qué religión que sean, cómo se comporten? La responsabilidad es cargar la cruz, seguirlo a él, gobernar correctamente de acuerdo al yo, y de acuerdo al yo y yo, al individuo yo y al sentido colectivo yo y yo, a la nación. Ahora, pues mucha gente se desanima porque les decimos que pues ya se cumplió todo, pero siempre hemos dicho que lo que hace falta es la actuación, los hechos de los apóstoles, de los discípulos, de los fieles y verdaderos llamados
para demostrar realmente qué es lo que movió o transformó el corazón, y qué tanto vale la pena, y qué tanto sirvió la transformación, y hasta dónde podemos llegar. El punto empieza cuando Él nos deja, pero jamás se aparta de nosotros. Jesús Cristo se lo llevan las nubes, y entonces le dicen a los apóstoles o discípulos, dice, oye, ¿ustedes qué hacen viendo hacia el cielo? Cierran la boca y hagan lo que deben de hacer. Ya se les dio la instrucción. Fue cuando ascendió Jesús que se lo llevó las nubes, que se lo llevó la nube de gente en donde potencialmente hay agua para llover sobre la tierra que está en tanta necesidad de lluvia, de su palabra. Le dice el Señor, o sea, ¿qué hacen viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús, de tal manera como han visto que se lo han llevado en las alturas aquellos quienes lo han recibido y lo han elevado a los cielos, de misma manera Él regresará a través de cada uno de nosotros. Entonces empiezan las obras, empiezan los hechos de los apóstoles, empiezan las estancias, los viajes. ¿Y de qué se trata? Se trata de el crecimiento en el castigo, en la corrección, en el reinar, en el caminar, en el sostener, en el defender, en el pelear, luchar, esforzarse, en todas las descripciones que dimos por definición a la palabra matot, mate, mata. Ahora, midiendo el progreso de nuestras vidas, caminando lado a Él, siendo uno nosotros, de esto se trata. Hizo todo, ya dio el ejemplo, ahora seguimos nosotros caminar en su buen ejemplo y hacer lo máximo de nuestros esfuerzos humanos para asemejarnos lo más posible a esa vida ejemplar establecida por Haile Selassie I, declarada en el nombre de Jesús Cristo. Esto es lo que me hace seguir a Cristo, la vida saludable, la vida cristiana, la responsabilidad nuestra de seguir construyendo. Pero todo empezó cuando ya ascendió. Todo empezó después de manifestarse en su resurrección, demostrándonos que no hay necesidad de temer a la muerte porque la hemos vencido, y vivir para siempre en nuestras obras, en nuestros hechos como apóstoles, como discípulos. Entonces, vemos la semejanza en Hechos de los Apóstoles y las estancias. ¿Por qué? Porque se trata de cada clavo que levantamos de nuestros lugares cómodos para seguir en el movimiento. Levantar los clavos del campamento es perder la seguridad, pero a la vez es avanzar. Se trata del crecimiento y el progreso durante cada una de esas estaciones, cada uno de esos momentos de experiencia, de aprendizaje, de conocimiento, de sabiduría, que crecemos en los puntos de nuestras vidas, cuando fuimos para acá, cuando fuimos para allá, ayer, mañana, pasado mañana, anteantier, en el futuro, en el presente, en el pasado, nuestro comportamiento y nuestro mejoramiento, nuestro progreso, nuestro adelanto, que tanto crecemos en sostener al mundo con pan, siendo nosotros ramas, que hasta dónde extendemos nuestra gratitud por lo que hemos recibido, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde pensamos llegar. Hay límite a dónde vamos. Las estancias que marcan momentos en nuestras vidas difíciles, fáciles, felices, tristes, de las peores, de las mejores. De esto se trata. Teníamos pensado comunicar otros pequeños detalles. Vamos a pensar en qué siquiera dijimos ahorita, y si nos interesa, quizás regresemos con otra explicación para respaldar esta presentación. Por lo pronto, pues damos gracias a todos por acompañarnos. Shalom, selamta, Eina Estelin.